tormentas en muchos puntos del centro del país, como en Salamanca, de donde es esta imagen que nos envía David. Muy buenas tardes, tormentas que hoy han comenzado a remitir para dar paso a cielos más despejados. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos cómo esas tormentas ya se han ido deshaciendo, sobre todo de madrugada, aunque aún quedan restos de las nubes en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, que han dejado algunos chubascos en el archipiélago, intervalos nubosos hacia el Cantábrico Oriental y nubes altas llegando por el suroeste de la península. En el resto, cielos despejados. En Canarias, esta tarde pueden darse algunas precipitaciones en La Palma y en Tenerife, y atención al viento porque soplará con fuerza en las costas del Mediterráneo, sobre todo en Cádiz. Mañana el aumento de nubosidad en Andalucía y en Extremadura puede dejarnos chubascos débiles, los más probables en el norte de Huelva, en Sevilla y también en Badajoz. Posibles en el área del Estrecho. En el resto de la península, como vemos, cielos despejados con brumas matinales en puntos del interior. Intervalos nubosos en el Cantábrico Oriental y también en Menorca. Y en las Islas Canarias pueden darse algunas precipitaciones en La Palma y en Tenerife y por la tarde en Lanzarote y en Fuerteventura. Atención al viento porque soplará con fuerza en Galicia y en el área del Estrecho. Por el contrario, va a ir remitiendo en Girona y en Menorca. En cuanto a las temperaturas, van a subir de forma suave en Galicia, en las comunidades del Cantábrico y en Castilla y León. En el resto de la península se mantienen sin grandes cambios. Y el martes tendremos algunos chubascos de carácter débil hacia el oeste de Andalucía, también localmente fuertes en el área del Estrecho. Nubes aumentando en el oeste de la península, también en la zonas de montaña de Castilla y León y en Pirineos, que pueden dejarnos algunas precipitaciones en el norte de Extremadura y en el oeste del sistema central. Os voy a hablar ahora de un movimiento que se está extendiendo por todo el país y al que yo ya me he unido. Y es que ya somos más de 4 millones de españoles los que recomendamos los cepillos eléctricos de Oral-B. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado? Yo hasta hace poco también usaba el manual, pero fue probar el cepillo eléctrico de Oral-B Professional Care 500 y estoy encantada, como Alba Pesquera de Oviedo, que nos ha contado que es suave y seguro con los dientes y encías. Los cepillos recargables Oral-B eliminan hasta el doble de placa que un cepillo manual y además son seguros para los dientes y encías. No os olvidéis de sonreír, que podéis hacerlo tranquilos gracias a Oral-B, el cepillo que recomendamos más de 4 millones de españoles. Tanta gente no puede estar equivocada. ¿A qué esperas? Únete a la revolución Oral-B, ahora a un precio especial. Como ven, aunque en los próximos días tendremos algo de nubosidad por el oeste, ya no esperamos lluvias tan fuertes. Con la imagen que nos ha enviado Bernabé desde Málaga, con esa puesta de sol de ayer, nosotros les deseamos que pasen una feliz tarde. Adiós.